¿Qué tal? ¿Esto es para ti? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Me alegro. Risto, ¿eres consciente de que para no gustarte el loop te has metido en uno? O sea, has pulsado la X y se ha metido en el loop. Ya has entrado a compás, ¿eh? Claro, lo he hecho. Lo he hecho para eso. Digo, ya que me meto bien. No, no, cuando no, uno no. se mete, se ha de meter bien. Eso sí que eso sí. De todas maneras, te lo había avisado. Ha dicho, a la que meta un loop, meh. No, pero ya que no hay botón dorado, pues por lo menos disfruto el rojo, ¿qué? Di que sí, que el rojo es un muy bonito color. A mí me queda muy bien. Yo... Mira, yo ante todo, Ariadna, soy un hombre de palabra. Yo prometí que si utilizabas loops, iría al botón rojo, lo he hecho. Y tú prometiste que te ibas a superar y creo que también lo has hecho. Gracias. Jorge. Pues mira, Ariadna, como tú misma has anunciado, es un número muy dinámico, un número muy entretenido, muy bien cantado y muy bien tocado. Además, ayudado por una escenografía que me ha parecido espectacular. Y yo me pregunto, ¿por qué no tener a alguien como ella en una final que aporta alegría y es como el lazo del regalo que te da ese subidón? ¿No? Es como, como el espumillón. No, claro, porque es que pensamos que la final de Got Talent debe ser un cúmulo de intensidades, pero a mí esta tía cantando me ha dado un buen rollo. Esta tía cantando. A mí esta pava me ha molado. A mí esta señorita me ha gustado mucho como lo ha hecho. Me parece que lo ha cantado muy bien, con mucho gusto, y me parece... No sé. Lo del lazo es por las vueltas, ¿no? Por los loops que ha dado. ¿Perdón? Lo del lazo es por los loops. Ese tipo de metáforas no las va a pillar en la vida, Jorge Javier. No te metas en ese jardín. Oye, Ariadna, puedes estar muy contenta. Lo has hecho muy bien. Eva. Gracias. Lo has hecho muy bien, Ariadna. A mí me hubiera gustado un poco más de piano, pero es verdad que todo el tema de los samplers está muy magnífico. Y es verdad lo que dice Risto, te has superado a ti misma, a las audiciones, y estamos muy contentos. Muchas gracias.
¿Y Edurne? Pues sí, poco más que añadir, que al final yo creo que tu actuación lo que lo caracteriza también son los loops. O sea, evidentemente tenían que sonar loops, sí o sí, y es una actuación espléndida, de verdad. Felicidades, porque es una muy buena manera de empezar una gala de Got Talent. Gracias. Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, suscríbete al canal oficial en YouTube de Got Talent España. Si no te ha gustado, pues no hagas nada, pero no sé para qué has llegado hasta aquí.